We eating good. Yeah. I'm a fat man. Feet are chewing drugs like Pac-Man. TMG on your walk, man. You ain't fucking with it. You can take a walk, man. Take a walk. Take a walk. You don't wanna push my buttons. Take a walk. Take a walk. Take a walk. You don't wanna push my buttons. Take a walk, man. Shorty jumping in the front row. I put a face on my wood like a totem pole. My lid's low from the blunt smoke. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo ¿qué tan poderoso es Lord Transil? La versión que usaré será de la serie Ben 10 Omniverse. Bueno, sin más relleno, comencemos. Pudo sostener al Dr. Victor y a Cupulu con cada mano, arrojar a Cupulu y Trujo sin esfuerzo, sacarse de encima a Vampire, para luego levantarlo y someterlo, destruir parte de una roca, y levantar fácilmente a Ben Tennyson con una sola mano. Resistió que Fantasmático lo mandara de volar, ser sometido por Cupulu y Crujo, que Rook y Scout le cayeran encima, que Vampire lo estrelle con una pared que se agrietó al impacto, para luego ser arrojado al suelo, un poco de la luz de transformación del Omnitrix causándole dolor, caerse de una altura alta, y aguantar con algo de dificultad la bola de luz producida por Atomix. Pudo atacar a Cupulu y al Dr. Victor sin que reaccionen a tiempo, puede volar bastante rápido, les lanzo a Rook, Oble, Rat y el Loboan Scout unos corruptutas sin que reaccionen a tiempo, y eso que Rook, Oble y el Loboan Scout son plomeros entrenados, y Rat es alguien bastante rápido a pesar de su tamaño, evadir rápidamente disparos láser, y esquivar y atacar rápidamente a Wamp. Sabe usar sus hacks sin problemas, es un experto en un combate cuerpo a cuerpo, es bastante sigiloso, ha vivido por mucho tiempo así que debe tener un alto conocimiento, y no por nada fue el líder de su propia raza, y según Ben esta raza puede pensar mejor algún plano o estrategia mientras está boca abajo. Vuelo, tiene la capacidad de volar a voluntad sin ninguna complicación. Hipnosis, es capaz de hipnotizar a sus victimas para convertirlos en sus esclavos, haciendo que sigan sus órdenes. Corrupturas, son sellos que al tener contacto con la frente de cualquier persona, puede ser controlarla por Lord Transil. Control mental, cuando usa su hipnosis o los corrupturas, es capaz de controlarlos sin que ellos puedan hacer algo para liberarse. Absorción de energía, tiene la capacidad de absorber la energía a sus víctimas para alimentarse, y dejar a sus víctimas debilitadas. Onda sónica, al igual que Vampire debe poder crear una onda que puede mandar a volar a quienes se encuentren a su alrededor. Vision de rayos X, al igual que Vampire debe poder tener esta habilidad que le permite ver la estructura interna de su víctima como el sistema cardiovascular, la cantidad de energía que posee, y quizás pueda ver otras partes del cuerpo como huesos, órganos, vasos sanguíneos, etc. Transformación en murciélago, al igual que Vampire debe poder transformarse en un pequeño murciélago para poder entrar en lugares pequeños, y poder volar con sus pequeñas alas. Única debilidad que le encuentro es que la luz solar lo puede dañar, ojo con esto, solo lo daña, mas no lo mata. Como dato curioso. Al igual que muchas representaciones de vampiros, no parece reflejarse a través de los espejos. Bueno, ahora veamos su ficha de personaje. Comparando con otros personajes. Sería superior a Pincamena por poco, ya que al ser superior en fuerza podría dañarla de pocos golpes, y al ser más resistente los golpes de Pincamena apenas le harían algo. Sin embargo, Pincamena al ser superior en velocidad esquivaría los golpes Lord Transil con facilidad y lo contracaría sin que éste reaccione a tiempo, pero por su resistencia aguantaría varios de los golpes.
Debido a la velocidad, la mayoría de hacks de Lord Transil serían esquivados, pero la onda sónica le ayudaría cada vez que Pinkamena lo intente atacar cuerpo a cuerpo, y debido a que ambos pueden volar, podrían pelear en tierra o en el aire. En cuenta a los rayos de Pinkamena, estos son potente y podrían dañar a Lord Transil, pero en algún punto podría lograr acertarle algún ataque y podría robarle la energía, o tenerla bajo su control. En cuenta al Chapulín Colorado, pues lo supera en todo, así que sería derrotado físicamente, y si usa sus corrupturas, el Chapulín los detendría con su chicharra paralizar. Ahora y esto aplica al mismo Lord Transil si trata de atacar cuerpo a cuerpo. En cuanto al personaje anteriormente analizado, o sea Howard Fittington, pues lo supera en todo y podría derrotarlo teniéndolo de esclavo o absorber su energía dejándolo debilitado. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscríbanse si no lo están. Adiós, chao y hasta la próxima.